Chicas, bienvenidas. Les quiero mostrar cómo mis uñas, el antes y el después, cómo van quedando. Así estaban. ¿Se acuerdan que me las corté? Ahora me las voy a hacer así. Pues pueden ver que están bien pegadas, están crecidas, pero están bien pegadas, no están levantadas. No me las quiero quitar. Siento que voy avanzando mucho en mi trabajo. Pues antes no me duraban más de 2 semanas y la verdad es que sí, miren, van perfectas, no se han levantado y las quiero rellenar, solamente que como saben, uno que pone uñas se enfada rápido y las voy a cambiar, ahora las voy a pintar y las quiero hacer picudas, cortitas, están cortitas, miren, mis uñas ya crecieron mucho. Ahora quiero cortar estas y quiero enseñarles cómo lo hago con la maquinita. Volteo la uña hacia abajo, me apoyo yo. Yo no sé por qué siempre yo me apoyo en mi pierna, pero aquí vamos. Con esta poderosa herramienta, poderosísima herramienta, le vamos dando a los lados. Con mucho cuidado. Y después en el otro lado. Después de hacerlo, le vamos rebajando el gruesor. Ya que hacemos eso, pues ya le vamos quitando gruesor, el gel y todo, para hacer el relleno. Claro que la voy a arreglar con la lima. Esta parte de aquí está muy grande. Después de esto, ya le empiezo con la lima. Si miro que está muy gruesa, le doy más, pero voy dándole forma. Pero la verdad es que esa poderosa herramienta es muy, muy fuerte, muy buena. Y también quería platicarles que la verdad es los acrílicos de orgánico, como ya ven que aquí usé puro orgánico, a la hora de usarlos así como ahorita que los quiero manipular otra vez, son muy, muy manejables, aunque estén así ya pues secos, porque los otros acrílicos que yo compraba con los chinitos son muy difíciles de trabajar. Cuando ya como ahorita con lo que quiero hacer, uy, aquí estuviera horas porque son como más duros, y como que se lima muy, muy fácil. Me gustó mucho, pues son buenos, pero también son muy caros. Pero sí, miren, ahí va agarrando su forma. La quiero más picuda, me doy más para más picuda, me limo los lados. Y ahí va agarrando, miren. Tengo mi dedito chueco. Y le trato de arreglar la uña para que mi dedo no se mire tan chueco. Miren, ahí está. Ya quedó. Voy a seguir con los deditos, con los demás y venimos para el final. Ahí regresé con mi cochinero otra vez, chicas. Aquí ya limé las uñas y ahora puse desinfectante y voy a tratar de quitar toda la pielecita de aquí para poner acrílico. Ay, aquí tengo. Aquí está. Y voy a. Ups, sorry. Les quería platicar que me estoy cambiando las uñas también. Según yo me las hice más chiquitas porque miré a mi amiga que les recomendé en Facebook, Carolina Itocaya, Carolina Nails.
se lastimó una uña cargando una caja y me asusté. Y como ahorita les cuento la nueva, que me estoy moviendo de casa, gracias a Dios, porque esta casita está muy viejita y ahora estoy cambiándome de casa. No ahorita, estoy empacando. Me muevo en 3 días si Dios quiere. Y por eso me las corté. Y ustedes saben que este tipo de uña es más fácil de trabajar con ellas en el hogar, en todos lados. Esta punta es muy cómoda. Y y por eso me las hice así. Pero si no hubiera de moverme, me las hubiera dejado. Perdón. Si no me estuviera moviendo, me las hubiera dejado a ver cuánto tiempo me duraban sin el relleno. Pero bueno, aquí vamos con el diseño. Les voy a compartir un poquito del diseño. Las voy a dejar para hacerlo más rápido y las miro en el final con la platiquita.